Estamos probando sonido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya estamos? Listos. Gracias. Buenos días para todas y todos. Estamos acá el senador Gustavo Madero, la senadora Kenia López Rabadán y su servidor Emilio Álvarez y Casa, dando tribuna para que un conjunto de organizaciones que han venido trabajando, organizaciones de la sociedad civil, que han venido manifestando su preocupación sobre la militarización en el país, puedan dar un mensaje ahora que en el Senado se tiene una discusión crítica sobre si se extiende o no el plazo para que las Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad pública. Le voy a pedir a Ana Lucía Medina y a Amado Avendaño, si son tan amables, de hacer las presentaciones correspondientes. Muchas gracias. Buenos días. Diversas organizaciones leeremos este comunicado. Estamos presentes Sociedad Civil México, Sí por México, Unidos por México, Poder Ciudadano, me falta alguien, Frente Cívico Nacional, entre otras organizaciones. El futuro del país está en manos de las y los senadores del bloque de contención. Confiamos en ustedes. Desde la sociedad civil nos hemos pronunciado enérgicamente en contra de prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Nuestra visión de país es civilista y no militarista. Nos negamos a avalar que la seguridad pública dependa de la sumisión de las autoridades civiles a las militares. Por ello, refrendamos nuestro compromiso de respaldar una política de seguridad que promueva que los cuerpos policíacos sean civiles, estén debidamente capacitados y cuenten con el presupuesto suficiente para realizar eficazmente sus funciones. Nuestras fuerzas militares merecen el respeto de todos, pues su función es primordial para salvaguardar la seguridad del país. Sin embargo, también consideramos que estas labores deben circunscribir a los límites constitucionales. Si estos se sobrepasan, la salud de la República está expuesta a graves riesgos. Sabemos de las fuertes presiones para que el Senado apruebe la minuta de la Cámara de Diputados, que implica un cambio constitucional con el fin de que las Fuerzas Armadas prolonguen labores que le corresponden a policías civiles más allá de lo autorizado en 2019 por todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión. Esto sería un grave error. Por experiencias históricas, sabemos que cuando se extiende una autoridad extraordinaria en el tiempo, esta termina por imponerse como práctica normal. Estamos aquí para hacer, desde la sociedad civil, un contundente llamado a las y los senadores del Congreso de la Unión a que actúen con responsabilidad y en favor de la causa mayor de la República, y no aprueben un cambio constitucional que consolidaría el militarismo en el país por los próximos lustros. Sabemos que el problema de la inseguridad persiste, pero la solución no debe ser más militarización. Después de su voto en contra de esta minuta, tendremos todos juntos, legisladores y ciudadanos, que ponernos a dialogar para resolver de fondo este problema. Pero hoy los exhortamos a que actúen conforme a los valores liberales, democráticos y republicanos que juraron defender. Confiamos en su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y los urgimos a confirmarlo. La unidad entre ciudadanía y sus representantes políticos con convicción democrática es el único camino. El México libre y democrático que necesitamos está en juego. Muchas gracias. Bueno, como organizaciones de la sociedad civil, somos 6 organizaciones de la sociedad civil que estamos impulsando que las y los senadores del bloque de contención voten en contra de esta iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, porque no queremos que en este país se militarice. Nos hemos reunido porque hay una preocupación no solo de nosotros, sino de muchas organizaciones que han manifestado públicamente, no de ahorita, sino desde sexenios anteriores, este riesgo de la militarización del país.
Vamos a estar muy pendientes de la votación del día de hoy y estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Sí. Marco Antonio Adame. Muchas gracias por su atención a esta convocatoria. Gracias a la senadora y senadores que nos acompañan. El día de hoy, las organizaciones presentes nos hemos constituido en una embajada para entablar encuentro y diálogo con las distintas grupos parlamentarios, en el ánimo de compartir esta reflexión y de expresar nuestra posición respecto a un tema fundamental para el presente y el futuro del país. ¿Cuál es el motivo de esta presencia y de esta acción? La convicción de que la decisión que hoy se tome es una decisión que nos involucra a todos, a toda la sociedad, que no puede quedar reducida solo al interés de los gobernantes o legisladores actuales. Tiene que ver con escuchar, tomar en cuenta y responder a las inquietudes que hay en la sociedad, una sociedad plural que hoy es cada vez más participativa. En breve les iremos informando del resultado de estas gestiones, pero por lo pronto queremos pedir que este comunicado o este pronunciamiento que se ha hecho pueda ser elevado también para que las legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios, especialmente quienes a esta hora tienen alguna duda o están sometidos a alguna presión más allá de este espacio legislativo, puedan reflexionar pensando en el bien del país. Ese es nuestro mensaje. Muchas gracias. Sí, si ustedes nos los permitieran, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días a todos. Solamente algunas precisiones. Las reuniones, entiendo, van a ser con los grupos parlamentarios de oposición, básicamente. ¿Con todo el grupo, de cada grupo, o tienen considerado solamente algunos senadores en particular para dialogar de manera bilateral con ellos? Hoy quedará en primera lectura y está planeado que mañana se someta a votación. ¿Van a estar aquí todo el día en el Senado tratando de hablar con todos los senadores? Tres, ¿han solicitado las reuniones o los van a estar pescando aquí? ¿Cuál va a ser la mecánica? Es que eso ocurre, esa es la cotidianidad aquí en el Senado, los pueden pescar cuando van caminando o les pueden dar audiencia en sus oficinas. Entonces sí me gustaría que nos precisaran un poquito cómo va a ser esta constante, digamos, orillar a los senadores a que voten como ustedes consideran que deben de votar. Gracias. Mira, ya nos reunimos ahorita que llegamos. Llegamos a las 10 de la mañana, tuvimos una reunión previa y el primer grupo parlamentario que nos recibió fue el grupo parlamentario del PAN. Ya nos reunimos con ellos justo antes de que ellos dieran su conferencia de prensa. Ellos nos manifestaron que como bloque van a votar en contra de esta iniciativa. El grupo plural, desde luego, también. Y vamos a buscar reuniones con los otros grupos parlamentarios en función de su agenda. Ya los hemos contactado a todos. ¿Todo les ha confirmado que los van a recibir? Mira, todavía no, porque están en reuniones previas ellos. Algunos no hemos podido hablar con ellos, pero estamos en espera de que nos digan si pueden o no recibirnos hoy mismo, ahorita mismo. Ok, entonces estamos hablando de que con PAN y grupo plural les quedan Movimiento Ciudadano, PRI y PRD. A lo largo del día van a estar ustedes aquí buscando, sí, el diálogo con esos senadores. Estamos tratando de hablar con todos, sí. Ok, gracias. ¿Alguien más de los compañeros reporteros que cubren la fuente del Senado? Mayolo López, de Grupo Reforma. ¿Podrían mencionar los nombres de las 20 organizaciones? Sí, es el Frente Cívico Nacional, Sí por México, UNE, Unidos por México, Sociedad Civil México y... Me falta uno. Poder Ciudadano, disculpa, perdón. Integrantes de ese grupo podrían respaldar la iniciativa. ¿Cómo están viendo las cosas?
Miren, nosotros estamos en la exigencia de que los grupos parlamentarios de oposición voten en contra. Esa es nuestra exigencia. Lo que estamos nosotros es buscando platicar con todos ellos para que nos manifiesten el sentido de su voto y manifestarles de viva voz y aquí presentes cuál es la intención que nosotros tenemos. No queremos que se militarice el país. Claro que hay una preocupación, no solo de nosotros, sino de toda la sociedad, de que esto pueda ocurrir. Pero hasta que no se consume, nosotros estamos en la batalla para que esto no ocurra. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Y de Eva Noticias de Veracruz, buen día para todos y todas. Pues preguntarles, se manejaban 11 votos, supuestamente ya son menos. ¿Qué nos pueden comentar ustedes de lo que ustedes tienen en primera lectura? ¿De cuántos votos ustedes estarían buscando concretar para que sean en contra de esta extensión del apoyo de fuerzas federales hasta 2028? Bueno, la aritmética ya la hicieron creo que todos los grupos parlamentarios e incluso aquí los colegas de la prensa. Nosotros estamos en eso, no estamos propiamente en la especulación. Aquí se han manifestado muchas versiones, se han manejado muchas versiones, pero certezas pues hasta el momento en que se dé la votación. Por eso estamos aquí, porque queremos enfatizar nuestra intención de que esa iniciativa no pase. Y finalmente, que nos pueda comentar, ayer después de que se aprobó en comisiones este tema de la minuta, el senador Mancera daba a conocer alguna posibilidad de que se pudiera incluso el día de hoy votar en doble sesión esta extensión del apoyo de las fuerzas federales a 2028. No hemos tenido la oportunidad de hablar con el senador Mancera, esperamos hacerlo en un momento más y de viva voz poder intercambiar opiniones justamente sobre este tema. Muchas gracias. ¿Alguien más de los reporteros de la fuente informativa del Senado? No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho.